Ninguén esquece os partidos co Sevilla e co Cádiz Zaragoza, dous excelentes encontros que serviron para mostrar a fortaleza obradoirista esta temporada. O rival do sábado é o Guipúzcoa Básquet, que aínda non gañou no que vai de liga. Moncho López achaca a mala situación do seu rival o calendario, xa que nestas primeiras 4 xornadas se enfrontaron a Gran Canaria, Real Madrid, Bilbao e Barcelona. Hace que parezcan sus cifras en 4 partidos muy malas, ¿no? Qué malos porcentajes, qué poco anotan, que yo creo que esa no es la realidad. Ante o Cadro Vasco podería chegar a terceira vitoria do Obradoiro e a ansiada estrea de Alec Brown. Todo parece indicar que vai a estar en disposición de poder xogar, non? Ainda nos queda o adestramento de hoxe, o adestramento de mañán, o propio sábado. Son optimista de cara a que por fin poda debutar. Todo parece indicar que vai a estar en disposición de poder xogar, non? Ainda nos queda o adestramento de hoxe, o adestramento de mañán, o propio sábado. Son optimista de cara a que por fin poda debutar. Pendente está tamén Moncho López da pista, que padece problemas de condensación pola humidade e as altas temperaturas destes días. É o que os americanos chaman Indian Summer. Outro, fai un par de semanas, houve un partido da NBA que foi suspendido por este motivo, non? E entón, pues, cando se dan estas circunstancias atmosféricas, en ocasión se acaece que non podemos adestrar porque esvaras moito, non? Pero Brown ten unha mensaxe. I'm glad to be back and glad to be ready to go and help out the team. A lesión de Nocello e a súa recaída posterior na pretemporada que lle impediran amosar as súas cualidades están case completamente superadas. It gets better every day. You know, I wouldn't say it's completely 100% yet, but it's definitely really close and it's getting better every day. Así que este sábado ante Guipúzcoa, Moncho Fernández podría contar cun 2-16 tirador. I think it's a possibility. You know, it depends on the coach and what he's feeling and how I feel as well. But really, I mean, if I am able to get in and play, I'll just, you know, help the team as much as I can. Por fin, Moncho Fernández disporá do seu equipo completo. Recuperouse Alec Brown. Hai expectación por velo, por ver a Alec Brown e por saber se os obradoiristas manteñen a imaxe dos encontros xogados na casa. O rival aínda non gañou e van 4 xornadas, pero o Río Natura Monbus ven de perder por 20 puntos na pista do Valencia. Venimos de, como tú has dicho, de Valencia, de perder por 20 puntos, ¿no? Hemos estado viendo qué hemos podido fallar, qué podemos mejorar, ¿no? Y estamos entrando para mejorar eso. Hemos hecho autocrítica y ellos vienen a venir con el cuchillo entre los dientes porque no han ganado todavía, ¿no? Están necesitados, van a venir aquí a darlo todo. Moncho Fernández ten todos os xogadores disponibles por primeira vez esta temporada, malia que Alec Brown non está ao 100%. Fran Cárdenas, que xa se estreou, tivo os primeiros minutos esta temporada, avisa dos perigos do Guipúzcoa. Ellos vienen a venir con el cuchillo entre los dientes porque non han ganado todavía, ¿no? Están necesitados, van a venir aquí a darlo todo. Y nosotros pues tenemos que hacer lo que venimos haciendo desde la pretemporada, ¿no? Defender y a partir de ahí pues será mucho más fácil en ataque. Tampouco ten baixas o Guipúzcoa Básquet, un equipo que chega ferido a Santiago tras perder ante o Gran Canaria, o Madrid, o Bilbao e o Barcelona. Esta última derrota por 36 puntos de diferenza. En Donosti están avisados do que van a topar en Santiago. Un equipo, un club que puede trabajar las estructuras de, pues, mucho antes que el resto, porque pues tiene una solidez. Y bueno, ojalá nosotros podamos hacerlo en un futuro cercano. Foi unha mañá de reencontros, de confidencias, de agradable tertulia entre os plantéis de dous equipos que a priori teñen o mesmo objetivo, manter a categoría. Despois de 4 xornadas, os resultados din que os santiagueses aspiran a algo máis. Guipúzcoa, con 0 vitorias, se vella un rival asequible, pero no Obradoiro ninguén se fía da súa clasificación. Un partido trampa porque la derrota que tienen ellos son equipos de la zona alta, por así decirlo, ¿no? Euroliga y Eurocup. Entonces, a lo mejor no se le ha visto todo el nivel que tienen, ¿no? Yo creo que sí es un partido trampa porque tienen muy buenos jugadores, creo que tienen mejor equipo el año pasado y van a dar mucha guerra, así que será un partido muy duro. Alec Brown por fin vai debutar. O pívot lesionado da pretemporada completa un cadro de xogadores que xerou grandes expectativas para esta campaña. Hoxe, nova oportunidade para encher de balóns a canasta dun equipo con xogadores con sangue obradoirista. Miquel Motos intentará poñer as cousas difíciles ao que fora equipo do seu pai nos anos 70. A cita ás 8 no Sar.
para celebrar unha nova vitoria e o cumpleanos do preparador físico Óscar Viana.